Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, pura vida, Tonis, ¿qué tal? Vamos a ver cómo nos va hoy con el grid, Rich Driver. Y a ver si termino ya este juego. Vamos a ver solo los detalles de la cámara. Está súper amarilla. Aceptamos los balances de blancos. Ahí está Dani. ¿Qué? ¿Qué yo entonces? Está disfrutando mucho la vida, ¿sí? Sí, está como. ¿Puedo poner donde está como? ¿Puedo agarrar la cámara y mirar donde está como? No. No, no se puede. Pero sí está súper vacilón. Está como para tomar una foto, pero si no la apunta con la cámara, cabrón, ya se quita. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos entonces, si mal recuerdo, con los de prestigio, los monoplazas y por último con la GT2. Entonces, ¡ay, gato! No sé con qué empezar. Si con los monoplazas o empezar con los de prestigio. Voy a empezar con los monoplazas. Va a ser más divertido. Para nuevo. Vamos a correr en la Fórmula 3. Divertido. Vamos a jugar ahí normal porque vamos a respetar. Vamos a dejar de estresarnos. Igual que ayer cuando estábamos intentando jugar Mario Kart y nos estaban rompiendo todo el... La madre.
que pues nada, a respetar. Oh, qué bonito se ve un GT3. Patina una barbaridad, pero se ve muy bonito. Ya da un poco de miedo, dale gas, se agarra mucho. Y además estos cabrones se vienen accidentando. Casi le pierdo el control. Si lo doy mucho gas se derrapa, pero horrible. O sea, salvaje. No se le puede dar gas a fondo cuando uno quiera. Y se da un poco de miedo llevarlo al límite porque parece como que no va a girar, pero se agarra riquísimo. Después está lo de la frenada. Por afuera. No puede ser. Lo perdimos. Como les dije, no se le puede dar gas a fondo porque este cabrón, compañero de equipo. Yo ya lo siento como que no llevara. No hay problema. Por dentro, no. 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 What the fuck? Eso estuvo horrible. Fuera. Uy, que me saca. Perdimos la coleta del frente. ¿Cómo es ese? ¿Cómo no hemos tenido daños graves? Pero es un juego de simulación, si no. No, de hecho sí. Estoy perdiendo la garra del frente. Vamos, vamos, un segundo lugar. Pido más. Uf. No se derrape. No desesperemos, no desesperemos. Bueno, ese lugar no está mal. No, no está mal, no está mal. Para ser la primera vez que utilizo un... Para ser la primera vez que utilizo un Fórmula 3, creo que no me fue tan mal. Yo soy sincero. Está jodidamente feo eso de que uno acelera en la curva y se derrapa. Tiene que tener mucho cuidado. Mejor salida. Estamos agarrando el toque. Misma pista, ¿qué carajos? Tranquilo, compañero. No me le quiero meter así porque... Ten cuidado, tu compañero de equipo está delante.
Puede significar quedar hecho pedazos. Cuando se derrapa así. No sé si han visto el meme. Lo voy a pasar después en mi Instagram. El meme de cuando la llanta de atrás derrapa. Así se siente cuando este cabrón derrapa. Suave. Tres vueltas, vamos bien. ¿Me explican eso? Eso pasa cuando toca la pared a 127 kilómetros por hora en una plaza. El evento a la tigra. Dios. Estamos calentando con el monoplaza. Sí. Alguien ha hecho un trompo. Ese es John Masby. Ah, me sorbe. Vamos con todo esta vez, al diablo. Tenemos un nipón detrás, no sé quién es, no pude leer. De nuevo. Creo que lo mejor es retirarme. Tengo que ser demasiado cuidadoso con los monoplazas. Demasiado, demasiado cuidadoso. O sea, una primera vez, más o menos. Vamos a repetir ahorita el evento. Mal, fallido todo. Ok. Bueno, no perdimos tanto dinero. Sí, creo que me hace compañero de equipo. Está medio purete. Vamos a subir el nivel. Monoplaza, qué lindo. 50% de ganancias. Vamos que sí. ¿Estás seguro? ¿Este tipo? Sí, señora. Vámonos. Ah, F3. Pero tenemos cuidado con esos monoplazas. Ok. Cuidado. Más cuidado. No estoy veloz, es más cuidado. ¿Por cómo pelear un primer lugar?
Pero qué carajos. Sí, sí, más cuidado, cabrón. Tu compañero está justo detrás de ti ahora. Al menos estuviera peleando por las primeras posiciones, justificaría por qué estoy arriesgando tanto. Pero así no. Como carajos. M Campo. Qué feo ese Rappi. Pedro, no sé qué se llama, compita. Casi, casi me equivoco. Y rotunda, rotundamente. Tiene todo mapa y todo. ¡Otra vez! ¡Tercera vuelta! ¡Qué violencia, señores! ¡Qué violencia! Buena conducción. Estás en cabeza. Solo no tengo que volverme loco. ¡Se vuelva loco! Todo bien. Gracias, pero este va a ser mi primer lugar, señor. ¡Woo! Ah, ese final. Fuck con ese final. Esto de muerte. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué final! No ha pasado nada. No ha pasado nada. Nada más que no puedo volver a tocar a nadie. ¡Ahí se estrelle! ¡Quite! Thank you.
Solo fue un cariñito, solo fue un cariñito. Eso sí no fue un cariñito. Eso fue un golpe en seco. Eso sí fue un golpe en seco. Tercero. A cerrar enfrente. Por fuera, por fuera, por fuera. Lo maté. Sí, claro. Ese compita se murió. Siga con su tercer puesto. Quedamos bien. Cuando hay gente al frente atrasando. Caja la madre. Un poquito lejos, nomás tantito. Según yo ya... Según yo... Mejor me callo. Según yo ya le había agarrado al toque. Cometí un error justo cuando hablé. Pinche lengua. Pinche lengua, es de doble filo. ¿Cómo quitarle el mexicanismo? ¿Qué hijo de puta lengua? Es que es de doble filo. Ok, 74 puntos. Una más. Tenemos el campeonato gringo de F3. Dios, 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 Dios. Ay, se malmató a alguien. Otra vez se malmató a alguien. Odio cuando todos frenan así porque cometo errores feos. Siento que me voy a matar. Este monoplaza jala menos que el Audi, pero... No. No tenía otro lugar para estrellarse.
Hay que ser de frente mío. Hágale, compadre. Compadre, tengo atrás cazándome. Un poco de piezas ahí botadas. F3 modo drift. Perdiste tu guardabarro. Y que me despedazo la vida. Recolocar coche, recolocar coche. Por favor, déjeme recolocarlo. Me dejaron. Pinches cabrones. Un momento de... Un solo momento de concentración. Póngale porque me alcanzan. Fuck, con ese, choque del final. O sea, what the fuck. Pareció justo, pero bueno, no fue suficiente para el campeonato. Tenemos polis, recaros, Simpson. Correr equipos es una genial manera de ganar. Te llevas una cantidad fija por cada carrera. Yo sé que quiero cambiar 36,000. No le llegan, óigame. Ni a la mitad. Bueno, no importa. Siguiente de monoplazas, Europa. Con 6 conseguirás un reto cara a cara con Raven West Motorsport. ¿Por qué me explican eso cada vez? Igual, seguimos en normal, respetando las normas. Porque ya vieron, un solo puto error. Y todo se da la chingada. Todo. Va a ser respetuoso con el juego hasta que sienta que soy mejor. ¿Qué estoy haciendo por la vida, Dios? Me están destrozando. Bonito lugar para hacer un trompo. ¿Cómo le he dado? Garrote a este pobre F3. ¿Qué me cierro? Tenía que abrirme. Vale, estoy por delante de todos. Ojo.
qué frena así, por amor a Cristo? Penalización. Destrozando a todo el mundo por detrás. Lo llevamos de la par. Abrirse. Viene jodiendo todavía. Ay, ¿por qué frenan así? Última vuelta. Con mi compañero, pero fue un rebase sucísimo, pero sucísimo. Alcanzar a ese cabrón. Impulso agarró. Me la sacó al final. Ah, me la sacó al final. Ese tanto esfuerzo. Bueno, fue el compañero de equipo. No puedo quejar completamente, pero. Pues sí, cabrón. Circuito. Podemos tener que correr en un monoplaza. Él se va a hacer de mucho contacto. Se los dije. Puesto. Mi compañero de equipo. De ahí. Sí,
y lo traigo aquí enfrente. Es tu mejor tiempo personal en esta pista. Fue mi tiempo. Tiempo pasado. Vale, estoy directamente delante de ti. Sí, sorbando. Le dije que está estorbando. Pedro García. Adelanta con cuidado, es tu compañero quien está adelante. Dios. Despacio. Se asustó. Me gusta lo que veo. Estás en primer lugar. Va a ser una mejor vuelta todavía que la anterior. Les estoy diciendo, van a poner un nuevo récord. Está feo. Sí, señores. Listo. Estamos. Una más. Y se acaban los monoplazas por ahora. Me fue un poquito mal a mi compañero de equipo. Nada más tantico. Uy, esto es spa. Esta es spa. Me han botado. Mira, estoy justo detrás de ti. Ajá. Esto es spa y un F3. No sé, pero mandamos para alguien para la casa tempranito, tempranito. Como a 1000 por hora. Freno, freno, freno. Compañero
Solo dos vueltas. Perfecto. Ahí dejamos a alguien estampado en la primera curva de Spa. Quedaron los pedazos, ¿no? Miren cómo suena esta madre. Tengo que sacar la ventaja porque en estas curvas de más adelante va a joder un montón. ¡Oh! F3 Drift. Drifto. Tengo el tercer puesto. Bien por usted. ¿Ves? Aquí me va a joder. Estas curvas, es demasiado lerdo. Mira, estoy justo detrás de ti. ¿Listo? Listo. Damos clases, sí, güey. Estamos jugando normal. Quiero jugar en arduo, pero la curva de dificultad está muy alta. Bonita carrera. Eso mejorará nuestro balance. Qué montón de millones. Por favor, todavía no 24 horas. Patrocinadores. 27.000, todavía pago muy poco. Pero podríamos cambiar alguno de los de 30.000, finalizar de cuarto. Parece ser ese. Falcon. No es permisivo. Tienes 4 títulos en esta región. Con 6 conseguirás un reto. Siempre me dice lo mismo. Bueno, ocupamos a alguien de GT2. A ver. ¿Contratamos a alguien más? No. Compañero de equipo. Ocupamos a alguien de GT2. Bueno, plazas. Porque todo el mundo conoce monoplazas. GT1. GT1. A alguien de GT1 no se la, no, no le debe ir tan re mal. GT2. Marga muy bien. Turismo. GT1. GT1. De GT1 vamos a contratar. Don Rockford. No, este cabrón no lo vamos a contratar ni de broma. Protunet. No sé quién carajos contratar, no se me ocurre a quién carajos contratar. ¿Todo bien? ¿Quién es este weón? ¿Cómo va la vida? ¿De aquí? ¿Confinados? Peter Santa, Protogi. Anthony Finanzi. Este es Giovanni Facio.
Bueno, seguimos con las de prestigio. Debería contratar a este weón. No me convence, la verdad. Prestigio. GT2, ahí está el que estamos buscando. Pero no, ya contratemos a alguien fijo. Que gane entre... puede ser 1,000,000. Coches de Gran Turismo. Bueno, ese compa va a ser mi compañero de equipo. No sé ni de qué país viene. Vamos para GT2. Ya está comprado, señora. GT2, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Es en Japón? Vamos a arriesgarnos ya. ¿Tienes una visita atrás? ¿Cómo va la vida? Sí. Lo de siempre. Lo que tengo es una jauría de mosquitos dentro de cuarto. Bonito nombre. Lo malo es que no me atrevo ni siquiera a intentar pronunciarlo. Seis vueltas, ni siquiera me he arrimado a ellos. ¿Cómo carajos? Voy a romper el récord de vuelta y no los puedo alcanzar. No entiendo. ¿Cómo alguien rompe el récord de vuelta y no puede alcanzarlos? Okay. Corta, que nos falte una rueda. Claro que sí puede. Apunta el freno de mano. ¿Cómo que no puede? Ahí va. Ya lo sé. ¿Qué carrera? ¿Por qué? ¿Y cómo carajos perdimos el control? Lo siento, muchachos. No estamos preparados para el arduo, viaje. Las 24 horas de Le Mans es una carrera de 24 horas en uno de los circuitos de pruebas más difíciles del mundo, el prestigioso circuito de la Sarthe.
Los coches de esta prueba se dividen en cuatro categorías, con premios que se conceden por ganar la categoría individual. Omitimos las 24 horas esta vez. La carrera tiene lugar al final. Dámola. Qué jodido. Venía bien. No estamos preparados definitivamente para Ardu. Tal vez Ardu sin esto, sí, pero con esto no. Demasiado jodido. ¿Será que no estamos preparados ni para normal siquiera? Puede ser una opción. Lo que no entendí de la carrera anterior es cómo ha hecho, cómo yo había hecho el récord de vuelta y no los podía alcanzar. Alguien me explique esa. Me gusta seguir el rebufo porque esta gente frena mucho. Ven con todo atrás. ¿Pues esta carrera normal o siguen Ardu? What the fuck? Casi quiero la cara. Pero era eso, o llevarme al compañero, o llevarme al compañero de equipo en banda. Dame algo que no sepa. Estamos dando con todo para alcanzarlo, pero no se deja. Tocar arriesgar. Última vuelta y no los alcancé. What the fuck. O sea, no me maté, pero... ¡Qué duro! ¡Qué difícil!
Esto es más de concentración que... Que no sé si usar el modo drift o puro grip. Cinco vueltillas. Pura concentración. Intentar no cometer errores. Como ese. Por ejemplo. Dogs Drifto. Todavía falta. Ese no me gustó, ese no me gustó. Ya no puedo frenar más. Última vuelta. Vamos, vamos. Vamos. Señores, una victoria impresionante. ¡Oh! What? Seguimos atrás en el campeonato, hay que ganar la que sigue. Después de todos. Son los caros que siguen, sí, son los de prestigio. 22. Misma pista, en serio. Que sea la larga, por amor a Cristo. Si es la corta, esto va a salir muy mal. Fuck, es la corta.
Eso fue una estupidez, pero funcionó a medias. Vamos, vamos, hay que aprovechar esto. Estoy justo detrás de ti. Casi mato a mi compañero. Compañero de equipo está justo detrás de ti. ¡Vamos! Por usted. Ay, ¿por qué no dobla? ¿Por qué frena? ¿Por qué bloqueamos frenos? Por amor a Cristo. Bueno, bueno, bueno. ¡Acelere! Freno, freno, freno. ¡Qué paría, digo Celso! ¡What! No fue jodido. Estuvo muy jodido. Bien hecho, Hugo. Bonita carrera. Eso mejorará nuestro balance. Bueno, vamos con las de prestigio. O podemos hacer el Protonet. Vamos con las de prestigio para sufrir de una vez. Salgamos de eso. Necesitas un coche. Konisek versus Pagani. Dios, no sé qué agarrar. Tiene mejores frenos el Pagani. Vámonos con el Koenigsegg, a ver qué pasa. Igual, vamos a dejarlo normal para no sufrir. Estamos sufriendo normal. Así de malos estamos. Bueno. Qué monstruo. Está muy bonito ese Honda R, pero creo que camina más esto. No tiene nada de frenos. Es que jala tanto. Bien
cabrón compañero de equipo no sabe conducir. Creo que esta sí la puedo, se podría jugar en Ardo. Jala tanto que no sé calcular la frenada. Oh my god. Normalmente con eso era suficiente, frenada. Estoy pasando la frenada completamente. No hizo nada. Qué asco lo que jala esta cosa. Uy. Se los digo, aquí el problema con este carro es tan rápido que no sé cuándo calcular la frenada bien. No me malentiendan, no estoy hablando de velocidad top, o sea, de velocidad máxima a la que llega, sino como acelera. Me acaba de faltar la caja. Salgo para matarse esta cosa. ¿Cómo camina de duro este chunchi? Wow. Qué jodido con mi compañero de equipo. Gracias por participar. Pasa este tipo y estarás en cabeza. Es así de sencillo. Eso sí. Pero nada más que el zapato en una bici, una llanta de bicicleta que este, cabrón. Creo que un piloto ha hecho un trompo. Es Martin Mahlenfeld. Qué mal por él, pero nosotros no es que vayamos perfecto, pero si nada cambia, parece que Barbier ganará. ¿Cómo va a ganar si me tiene a mí cazándolo? Va adelante. Su munición está ahora liderando esta.
chance, ahorita alcanzamos. Ahora sí. Por fuera. Buenísimo el pase. Estás liderando la carrera. Excelente. Eso sí, los tengo atrás cazándome. Pero cazándome feo, feo. Bien hecho, Hugo. Es tu mejor tiempo personal en esta pista. ¡No frena! ¡Qué feo me lo comí! ¡Qué feo me comí la pared! Tu coche está un poco hecho polvo, pero no es nada importante. ¿Quién carajos hace un hipercoche? Ya le pone buena frenada. Ese pase es salvaje. Luego me va a estrellar todo el tiempo con este coche. Este coche. ¿Qué veis? ¿Sabéis? Este carro me va a estrellar todos los veces. No frena. Es un ataúd con llantas. En serio, iniciando la carrera, en serio. Destrozamos la dirección. Ahora estoy justo detrás de ti. Iniciando la carrera. O sea, es de no creérsela. Me recogió ese compa. Y me eras hecho en pedazos ahí contra la pared. Aquí lo ahorita le quitamos ese P1. Esto es vergonzoso, soy último. Claro que es vergonzoso. Pero no es nada importante.
creo que ahora sí. Pobre Martín. Demasiado estrechas estas pistas de los gringos. Estrechas estas pistas de los gringos. Otro récord, otro récord. Vamos por ese otro récord. Si no me mato en esta curva, hacemos récord. Excelente carrera. Ganaste la carrera y el campeonato. Récord mundial. Está. Al menos del juego. No nos emocionemos. Al menos del juego. Local. Estamos. El campeonato. Mi compañero de equipo no sirvió para nada. Suele pasar, ocupa un carro con frenos para jugar en prestigio, porque fatal. Bien hecho, Hugo. Eres el campeón. Y también un sueldo de tenis. ¿Ses? Speed. Vamos a ver si no se crachea, patrocinadores. No se crachea. Ok. Speed apenas pega 30.000. Ya ocupo mejores patrocinadores. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Compañero de equipo. Este cabrón está muy jodidamente malo. Así que no quiero contratar a alguien tan bueno, pero prototipo. Experto, experto. Global. Cobra demasiado caro. Gaming Andrews. Voy a contratar a este tal Gaming Andrews. O Tom Rockford. Sí, por sí. Para nuestro equipo. Es un conductor formidable. Es el cabrón de la espada que me está rompiendo el hocico, pero bueno. Esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a prestigio. Vamos a probar el otro perol. Ah, ¿qué perol? Un Sonda R. Pagani Sonda R. Nah. Muy buen carro. Ojalá que este frene. Esa es la fe. Belleza de vehículo. Pucha, esta pista siempre me cuestan. Bueno, al menos si frena bienísimo. Y no corre nada mal. Se nota que corre menos que
que el Pagani, pero... ¡Ah, no, Yuri! Tiene el segundo. Casi. ¡Qué bien cómo camina esta cosa! Me encanta cómo frena. La frenada está impecable, pero impecable. O sea, igual me salgo en esta pista. Pero se controla y frena demasiado excelente. Oh, mira los frenos. Básicamente, si freno a fondo, hace lo que sea. Claro que prefiero este carro. Bien hecho, Hugo. Gran carrera. Tu mejor tiempo personal. En vez del Koenigsegg. Mil veces más manejable. Bueno, también no mil. Pero mucho más. Inclusive. Me encanta. What the hell. Estoy defendiendo el Koenigsegg. No sé si con esto podría correr en arduo, pero pareciera que sí. Demasiado cómodo. Qué carrazo. Es el compañero de equipo haciendo de las suyas. Nürburgring. Primera curva del miedo. No aprendí a hacer la salida apenas. Esta curva es la horrible. Frene. ¿Vieron cómo frenó? Necesito los frenos de este vehículo, carro, coche, lo que quiera llamarle, automóvil, en mi vida. No me acordaba que dijeran P3. Bien, ahora estás en quinta posición. Dale chance, yo he relajado aquí. Podría ir tomando un tecito. Una cubita. No hay mucho problema. Se maneja demasiado bien. Demasiado bien. Bien, está solo a 2 segundos de un final de podio. Ojo, ahí me pasé la frenada. Y no se salió de la pista. Increíble. Acabo de hacer un trompo. De hecho no, cabrón.
tráfico. No, todo se trata de velocidad tope. Bueno, de alta velocidad y romper récords. Creo que el manejo formidable. Esta cosa mucho mejor. Sin esfuerzo. No les digo. Demasiado fácil esta cosa. Qué bien se maneja. Increíble. Súper contento con la decisión de comprar este auto. No, no, está demasiado genial. Hasta ahora el, podría decirlo, después del Lambo, porque estoy demasiado acostumbrado a usar el Lambo. Es el mejor coche que del juego. Mejor carro. Oye, que no me gusta la salida. Todavía no sé cómo sale. No sale bien la salida, pero. Buena llegada. Ya tenemos que ponerle, pues estamos cometiendo demasiados errores. Parece que un piloto ha hecho un trompo. Creo que es James Beck. Yo no sé si esta cosa tenga ABS. No sé si se maneje solo, no sé. Les digo que es demasiado genial manejar esta cosa. Me encanta tener mejores frenos y poder frenar más tarde. Es lo mejor.
última vuelta. Que hacemos otro récord. Esto funcionará. Estoy en tercer lugar. Sabía que podías lograrlo. Ah, no hicimos récord, pero más que suficiente. Ok. Gracias. Palo Colombo. Bonito como le pagan a uno así. Al compañero le fue bien. Buena carrera. Deja que los dólares entren a raudales. Los patros. Ahorita lo revisamos para el final. De los patros yo creo que no hay ninguno que pague lo que tiene que pagar. Es una genial manera de ganar dinero también. Ahí está el siguiente evento, pero eso lo dejamos para el próximo video. Y por último, ProTunit. Ese sería con lo que terminamos hoy. Que solo se puede usar el NSX y la vez pasada gané muy fácilmente. ¿Voy a arriesgarme a ponerlo en arduo? No sé. Si es una mala idea, no lo sé. Dígame que no tomé una mala decisión. Creo que sí. Si es en estas pistas, sí. Sabes que el NSX es otro carro que me gusta cómo se conduce. No es tan exageradamente chiva como el, obviamente, Pagani Sonda. Pero es muy cómodo de conducir. Estorbó a este cabrón, está la rata para hacer la maniobra completa ahí. Estamos corriendo en arduo. ¿Será que estamos preparados para volver a mi lugar de prestigio? Están viendo, estamos jugando en Ardu. Tengo que abrirme más en esa vuelta. Un poco de miedo abrirse ahí. Puede darle más gas todavía. Un
Muy, muy bien. Creo que ProTuned es mi... es mi casa. Está todo lo bien. Es mi casa. No hay que inventar. Estoy con miedo de que fuera esta pista. Este circuito. Casi long. Hay cosas que se toca al final de la... llámamelo el rodapié, ¿no? No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. O no sé cómo se llama. Llamémosle bancada. Que se alentiza, se alentiza un poco. ¡Listo! Sabía que podía. Señores, ¿cómo nos fue? Tenemos que el resto del campeonato sea así. Señores, señores, gracias, gracias. Qué bonito que me pagan los patros. Este cabrón, hay que ponerle más huevos. Pinche gringo culero. Puto gringo culero. Fue puta gringo culero. Es como... no pasó nada, no pasó nada. No, 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 te rompí por el otro lado. Ay, Dios. Ten cuidado, tu compañero de equipo está adelante. ¿Es en serio? Pedazo de inútil. Seis vueltas. ¡Dios! ¡Qué mal! Vamos, vamos. Empieza a escalar un poquito. Justo detrás de ti. Ya me di cuenta. Ya lo sé. Estoy luchando por otra cosa en ese momento. What? No puede ser, otra vez. Bueno. Puto gringo, póngale. Yo hice dos errores graves. No sé qué. ¿Qué terminará esta carrera? Tengo que arriesgar para poder alcanzarlos. No le creo. ¿Se lo acaban de ver? Ten cuidado, tu compañero de equipo. Siento como si estuviera jugando Mario Kart, se los juro. What the fuck? No sé qué lugar amerito. Yo me... para poder ganar el campeonato. Es un accidente bastante importante. Es Mayasuki Yamaguchi.
¡Vamos! Vamos, séptimos. Última vuelta. Quintos. Vamos. No. No, no. ¡No! Eso fue decepcionante. Puedo entender por qué pasó, pero... Buena carrera. Papá, un poco más. Dios. 8 puntos del alma. Del alma. 28-36. No creo que logre el campeonato. Me va a costar mucho. Ah, el alma, esos 8 puntos. No creo que corramos la larga. Si corremos la larga, se puede matar todo el mundo. No, no, vamos a correr a larga. ¡Uah! ¡Sí! Con errores gráficos incluidos. Vamos a hacer un reinicio del... No, no quiero abandonar la carrera. ¿Qué errores gráficos más feos? Hay que reiniciar el grid para quitar esa... esta madre. Ahí está de nuevo el micro. ¿Cómo hacemos para evitar los...? Vamos a ver, ahí cargó. Vamos a ver si ya... ya parece que ya cargaron las texturas. De milagro, adelante, cabrón. Sí, estoy en P1. What? Aquí un frenazo. Ahorita llegamos a una parte que es un frenazo. Esta parte es... necesito ese P1. Esta parte es demasiado salvaje. Tengo ahí en mi retrovisor, estoy justo delante de ti. Listo, ya volvemos a la pista. No, no se estrelle. Inútil. Lo necesitaba yo. No sé, no sé si irá a ganar el campeonato. Tengo mis dudas. Estás liderando la carrera. Esa es la parte que tenía la carga gráfica más jodida. Ya parece que ya cargo las texturas. Thank you.
Vamos muy bien hasta ahora. La pasada hice 3 o 4 errores así salvajes, no hay nada que hacer. ¿Qué? ¿En serio me acaban de alcanzar así de feo? Ahí vienen con todo. Cabrón, compañero de equipo, se le ocurre derraparse en esa curva. Qué cabrón. No sé, no creo que gane el campeonato. ¿Cómo carajo gane el campeonato? Veamos la repetición ahí. Ya que aquí termina el gameplay hoy. ¿Cómo carajos gané el campeonato? No lo sé. Ha hecho que ese cabrón sin intención porque estaba reiniciando el juego por lo de las texturas. Vamos a ver. En la parte donde se estrellan. Huevón, pero es un leñazo. Ahí hay uno. Oh, ahí está. Ojo, o sea, pensé, quiero saber cómo fue que perdió el control. Venimos aquí, todo bien, excelente hasta ahí. Ahí nadie lo toca, nadie lo ha tocado. Todo bien. Este par chocan ahí. ¿Qué? Y no puedo ver más arriba. Los voy a chocar enfrente. Pero en un toque, todo bien. Y el amarillo no sé cómo perdió el control. Pero qué pichazo. ¡Ah! ¡Junti! Nos pasó cerquitica atrás de eso. Ahí está uno. Más adelante está este otro. Ah, bueno, y mi compañero de equipo falta. Aquí está este otro. Oh, ¿cómo pasa este cabrón? ¡Qué vergazo! ¡Ah! Ya le he pasado 2 centímetros. Hasta ahí todo bien. Y falta choque mi compañero de equipo. Por la vida. En esa frenada fue. En esa misma frenada. Ojo. Pero se pegó el freno de mano. ¿Qué carajos? Let's go. What the fuck? Me quedo como, what? A ver si es el choque desde esta cámara. Desde aquí ni se vio el choque.
Qué cabrón. Señores, eso ha sido todo por hoy. Ya terminamos todas las licencias de nivel 2, por llamarles de alguna forma. No sé cómo quedé primero, 48 puntos así apenas. El equipo no. No importa. Típico, gracias por participar. Buena victoria. Y el dinero tampoco está mal. Piku. Piku. Puma. ¿Qué hacen esa de Puma? Si me mandaron acá, muy probablemente vamos para 24 horas de Le Mans. Entonces, solo voy a lo de los patrocinadores. 36.000 de Torque. Finalizar la carrera sin daños. Finalizar la carrera sin daños. Estos dos de 30.000. Finalizar primero. Y nada, finalizar la carrera sin daños. Ya. Paga muy poco. Un montón de patros a Chile. Es que este de finalizar de primero no me sirve. Bueno, así. Paga doble. Ya se crachó. Él sabe cuándo hay que terminar el gameplay. Bueno, gente, ya tenemos toda la licencia de nivel 2. Solo faltan los 3 eventos especiales de la licencia de nivel 2 y los 6 eventos del final. Vamos para el siguiente gameplay, ya para terminar con el grid y pasar a ver qué sigue. Bueno, gente, pura vida, Tuanis. Chao.